Bueno, señores, comenzó la Junta Central Electoral a cantar. Comenzó la Junta a cantar y a decir, así no es. Así, así no es. La Junta ya tiene, pues, que decidir sobre, tiene que decidir sobre algunos, partidos que están solicitando, o algunas organizaciones que están solicitando reconocimiento como partido político. Y en el primer viaje, la Junta decidió rechazar, 46 organizaciones que estaban solicitando reconocimiento como partido. De 104 que habían solicitado, 104 organizaciones que habían solicitado su reconocimiento ante la Junta Central Electoral, el organismo decidió rechazar 46. 46 fueron rechazados porque no llenaban los requisitos de ley. No llenaron los requisitos de ley y fueron rechazados por la Junta Central Electoral, que ha fijado su posición en una resolución que dio a conocer. El Pleno de la Junta rechazó las solicitudes de reconocimiento de 46 organizaciones en formación por no cumplir con los requisitos que establece la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos. La Junta emitió una resolución donde comunica la decisión a las organizaciones que mediante instancia notificaron su intención de ser reconocidos como partido político. 46 movimientos que estaban solicitando su reconocimiento. Señala la Junta en la resolución que la Dirección de Partidos Políticos del Organismo Electoral remitió un formulario correspondiente al proceso de reconocimiento de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, en el que se indicaban los requisitos que exige la ley, así como también se les indicó la documentación faltante en cada caso. Todo ello en el marco de la responsabilidad que tiene la institución respecto al proceso de reconocimiento de nuevos partidos políticos. Ahí está. La Junta ha rechazado 46 que no reunieron los requisitos. El sistema de partido cuenta con 26 partidos y movimientos reconocidos por la Junta Electoral, los cuales tienen derecho a participar en el proceso electoral, tanto nacionales como provinciales. De esas organizaciones reconocidas, solo 3 adquirieron la categoría de mayoritarios. La Junta Central Electoral está dando cumplimiento a los plazos establecidos en su calendario de actividades con miras a los procesos electorales. Y dice la Junta que tiene hasta octubre, hasta el 23 de octubre, para determinar sobre el reconocimiento de las organizaciones políticas que están solicitando. Que han solicitado 104 y que de los 104 ya está rechazando 46 porque no llenaron los requisitos de ley, y que los restantes 58 se van a ir evaluando y se va a ir determinando
sobre su estado en los próximos días, que irán evaluando, irán depurando e irán sacando de circulación los que haya que sacar, ha dicho la Junta Central Electoral. Hay que esperar, porque de seguro que la Junta va a tener que fallar rápido esas solicitudes de reconocimiento del nuevo partido. Y cuando yo digo que va a tener que fallar rápido, es por lo siguiente: hay plazos que se vencen, y esos plazos, pues, son fatales para estas nuevas organizaciones, porque esos nuevos partidos no tendrían la oportunidad de hacer alianza, porque se va a vencer el plazo para las alianzas. ¡Ay! Usted escuchó bien. Se va a vencer el plazo y no va a haber oportunidad. Y no va a haber oportunidad para esos partidos, en caso de ser reconocidos, como es el caso del partido de Ramfis, el partido de Antonio Marte y otros. Entonces no tendrán oportunidad de hacer alianza. Si quieren hacerla, tendrán que hacerla desde ahora. Desde ahora, antes de ser reconocidos. Pero esperemos a ver si hay algún mecanismo que le dé esa oportunidad. Bueno, entre los partidos que ya la propia Junta ha dicho que llenaron sus requisitos y tienen todos los documentos necesarios, están el de Ramfis y el de Antonio Marte. Esperemos a ver si la Junta Central Electoral va a dar el veredicto sobre estos dos o varios partidos más que cumplen con los requisitos en un tiempo relativamente corto, porque la propia Junta ha dicho que tiene plazo hasta el 23 de octubre para fallar sobre esto. Esperemos a ver en qué parará esto. Por lo pronto, 46 organizaciones ya no tienen reconocimiento, fueron rechazados por la Junta. ¿Cuáles fueron? La Federación de Padres Niños, de Padres de Niños en Escuelas Públicas y Colegios Privados, el Proyecto Social del Pueblo, el Partido Juventud Cristiano, la Coalición Nacional e Internacional de Movimientos de Apoyo, Avanzada del Bienestar Dominicano, el Partido Dominicanos Unidos, el Partido de la Alianza Nacional, el PAN, el Movimiento Solución Municipal Santo Domingo Este, el Partido Único Libres y Servicial, Alianza de Organización Renovadora, Movimiento Compromiso Nacional, Partido Unión de Oro, Fuerza Nacional del Amor, Movimiento Laborista Nacional, Unidad para el Desarrollo Integral Dominicano, Movimiento Municipal Socialista Nueva Democracia, Movimiento Jóvenes de Oro, Partido Frente Cívico y Social, Partido Acción Popular, Partido Acción Reformista Nacionalista, Movimiento para Seguir Trabajando, Partido Renovación Nacional Popular, Movimiento Juventud Electoral Independiente, Movimiento El Arco del Triunfo,
Movimiento Municipal Santo Domingo Oriental, Movimiento Político Alianza Electoral Dominicana de Ultramar, Movimiento Municipal Avance Boca Chica, Movimiento Municipal Unión y Progreso San Antonio de Guerra, Movimiento Provincial Gran Santo Domingo, Movimiento Independiente Provincial San Juanero, Movimiento Municipal Los Alcarrizos en Marcha, Movimiento Municipal Unión Occidental, Movimiento Provincial Azuano, Movimiento Municipal Somos Pedro Brand, Movimiento Fuerza del Pueblo Demócrata, Movimiento Municipal Acción Ceibana, Movimiento Provincial Avance Monteplateño, Movimiento Provincial Altagraciano Moproa, Movimiento Provincial Independencia Somos Guayabal, Movimiento Provincial Frontera Mía, Movimiento Provincial Romance, Movimiento Provincial Somos Baní, Movimiento Arriba Villamella, Movimiento Provincial Barahonero, Movimiento de Renovación Nacional. Estos son los partidos rechazados por la Junta Central Electoral. 46 en total fueron rechazados de 104 que han solicitado su reconocimiento a la Junta en esta época. Vamos a esperar a ver qué hará la Junta con los restantes 58 solicitudes de partidos políticos que tiene ese organismo, incluyendo la petición que hizo Ramfis Domínguez Trujillo con mucho tiempo de antelación y que ya debió ser contestada por la Junta Central Electoral.